poco muy vivo. ¿Qué cosa es esta que escucho? ¿Qué es decir lo me atormenta? Los cielos con su hermosura se levante dio su gloria, y pues se digno mandar a vuestra divina aurora. Ya del cielo descendí, por mi orgullo ser un dios, y vamos a ver de los dos ¿quién queda vencido aquí? Ya que en el firmamento me arrojan sin compasión, voy a ser un instrumento de una eterna perdición. Abajo vengan las montañas, abajo vengan los montes, las chozas y las cabañas, y también los horizontes, que queden secos los ríos, y si los frutos los campos, que por lo que haya gasto miseria, tristeza y frío. Ven aquí, Miguel Valiente, porque yo te desafío. Aquí me tienes presente, que no te... Pues eso me importa poco. Me parece que estás loco. Eso no me importa a mí. Maldita sea tu figura. Miguel, piensa bien lo que dices. ¿Quién puede ser como yo? Y nunca lo respetaré. Que no saldrá de mí. Levante Dios su gloria, y pues él es Dios, creador y hacedor de todo cuanto existe, el ser, pues tan solo su poder omnipotente, los cielos, tierra y todo cuanto existe, como en cuanto fue su voluntad. El orden de la creación, refiere Moisés, en el capítulo primero del Génesis, tenemos aquí lo conveniente para que se pueda conocer la obra de nuestra creación. En el día primero, dice Moisés, creó Dios el cielo y la tierra. Para que este fuese el principio, fue el que vio Dios estar en ser inimitable, como sabiendo, antes de recrearse, fue de sí mismo, a todas las criaturas, visibles e invisibles, que comenzaron a tener en sí misma, y como recrearse sus hechuras, antes de recrearse, formó el cielo para los ángeles, y la tierra para el hombre, en ellos mientras fuese viador, ambos lugares son tan perfeccionados y perfectos, para sus fines, que el cielo publica la gloria de Dios y la tierra las prodigiosas obras de sus manos. Los cielos con su belleza manifiestan su gloria y hermosura, que para primero de los actos, elemento de la tierra, para que toda criatura la habitara y caminase sobre ella su creador, criándoles y previniéndoles todo el sustento para su conservación, y así todas las criaturas racionales tienen bastante motivo para conocer el inmenso poder de nuestro creador y de la tierra. Dijo Moisés, en ella estaba vacía, pero no dice de los cielos, porque Dios creó justamente ángeles al mismo instante. Y así dijo, hágase la luz, y en lo sucesivo material están extendidas las luces intelectuales de los espíritus angélicos. Los ángeles tuvieron fin estado de viador en el cielo. Su creación, en los últimos términos, se cumplió en tres instantes, pero con mucha diferencia, pues los que fueron obedientes a los divinos mandatos de Dios quedaron en el cielo y adornó con excelentes dones, manifestándoles el fin para que los había criado, y así mismo nos impuso un precepto, diciendo que había de criar a ciertas criaturas, de las cuales había de ser bendita, pura y sin mancha entre todas las mujeres, a la cual habíamos de amar y adorar, porque en sus purísimas entrañas había de nacer y encarnar el Hijo de Dios para redimir el género humano
pues este exceso de amor es justo que obedezcamos para cumplir el precepto que nuestro Creador ha dado. Demos gracias al Señor con gusto y adoración. ¿Qué se me quiere imponer de adorar y obedecer a qué es acá esta doncella? Yo soy el más excelente y hermoso ángel superior, y así digo que el precepto que impone vuestro Creador bien se puede hacer conmigo, que más que otro lo merece. Lo mismo decimos todos, que más que otro lo merece. De tal suerte te ha perdido tu lujuria sin igual. Quedaste desvanecido, eras el bien por el mal. Esa mujer que tú dices, no la quiero conocer, pues ni la obedecer. Aunque sea más desde luego, es posible que vea yo a la vil naturaleza de los hombres elevados, a mi super grandeza, pues ya me pueden seguir todos los que me obedezcan, pues tengo que perseguir a una mujer que se acerca. Pronto que estamos, obedeciendo. Todos vosotros, amigos, os conjuréis contra ella, haciendo una cual guerra, persiguiéndola hasta el fin. Así nos juntaremos cuando dispones así. Dios de Israel, que cuyo poder infinito todo lo tenéis previsto y nos mostraréis tu amor, con tan abiertos deseos de que vuestra voluntad sea de vuestro Señor. Y con acentos amantes de este benigno ordenado, y cantemos sin cesar a Dios Santo. Santo, santo, santo. Santo. Santo, Señor Dios de los ejércitos, tuyo es la gloria, tuyo el poder, Señor de todo lo creado, tu santo nombre ensalzado, para que con tu impotencia quede vencido el pecado. Así, Señor, que gocemos de aquel tesoro escondido, que suspenso tantos años y esperando tantos siglos, se regocijarán los cielos y se espantarán a los abismos. Entre tanto, Dios inmenso, repitan alegres himnos, los ángeles y los hombres, por favor, tan inaudito. Para reina de pena, pues ni la nobleza, pues no es superior a mí. Es que fuera de vosotros, a tiempo de tu por su soberbia y audacia, te despojó esta aventura. De mi soberbio pesar, que Dios es omnipotente, justo, infinito y clemente, jamás lo podré negar. Yo mismo testigo lo he sido, que es el autor de lo creado, que de la nada formado, cuanto existe y existido, enseña muy cada vez. Con asombroso portento, quiso hacer el firmamento agua, tierra y animales. De peces el mar llenó, muchas piedras dio la tierra, y con los reptiles que encierra, al viento de aves pobló. En un solo momento, hizo las montañas elevadas, cerros, valles y cañadas, volcanes con fuego dentro. Pero lo que causó espanto es que con su poder divino se formó con barro fino al hombre que quiso tanto. El alma le dio su bondad, dejando el cuerpo unido, queda el hombre con la vida, movimiento y libertad. Después Adán infundió un sueño de tal manera que sacó a su compañera de él mismo y no lo sintió. Luego que hubo despertado y vio de Eva la belleza, mucho admiró la grandeza del Dios que lo había formado. Sintió su pecho inflamado. Qué una pasión tan ardiente, que siendo él un inocente, conoció que ya había amado. De ahí con amor paternal, de supremo omnipotente, que llevó a los dos igualmente al paraíso terrenal. Dominio en
y para mayor consuelo, hago nombre de entendimiento, conciencia que difundió, para que algo recordara que al Señor ahí los formó, un precepto les mandó, para que siempre fieles guardaran de todo esto. Comeré y les dijo, ya que el fruto comiendo morirés de tanta dicha palmada, pues ya los pretendí, y yo en el árbol me subí de serpiente disfrazado. Le dije a Eva con la paz, si tú y tu amable marido comieran el fruto prohibido, sería un nuevo Dios Adán. Entonces se ve engañada, probó el fruto y a su amante le hizo comer al instante. La gracia les fue quitando, con concupiscencia la voz, la sintieron como aguera y con ocasión ligera cubrieron tu desnudez. Adán dio disculpa a Dios diciendo, Eva es la delincuente. Y Eva dijo, es la serpiente que nos engañó a los dos. Un tiro irritado, qué punto paraíso cierra. Arrastrarme y comer tierra, queda entonces condenado. Más de cual compadecido, por miseria tan extrema, por una bondad suprema, quiso verlo redimido. Dispuso para ese efecto vestir la carne mortal y nacer en un portal de una virgen sin defecto. Hoy me ocurre el pensamiento, ¿por qué nace pronto el Mesías? Porque ya las profecías hicieron su cumplimiento. Infeliz de mí, ¿qué voz es esta que escucho? Todos vosotros espíritus, esfuerza me acompañéis para darle la batalla a mi enemigo Miguel. Porque en la extraña de ti, con tu gente me dejarás, muchas veces cara a cara, mas hoy que llegaste aquí, ¡Pecado original!
bonito yo escuchar mi dolor y fe en la piedra. Ya sabes de aquel instante, cuando el silencio imperio nos dio ser el poderoso, con su poder infinito, bien sabes con cuántos dones nos vimos enriquecidos de aquella super belleza y gracia, con qué dolor lo repito, con qué tormento lo opuesto y con qué pena lo digo. Y cuando nuestro ser nos advertimos lucidos, cuando más bellos que el sol éramos un tiempo mismo, estrellas de aquellas casas que resplandecían con brillo, y yo, entre todos los querubis, era entre todos preferido, más excelente que todo, porque así por más me quiso el Dios todopoderoso. De suerte que de mí mismo, viendo mi ser, me admiraba, pensando que era preciso que adoraciones yo hiciera como el autor infinito. Entonces quedé asaltado de mi grande desvarío, al cielo le venían estrellas y a mí pensamiento altivo, y Dios, que ya es eterna, tenía el remedio previsto y nos mostró aquella mujer de aquel acaso escondido, en donde decretó Dios que ha de ser el trono lucido, en donde ha de manar el verbo para que seas redimido. Todos los esclavos nuestros haciendo su poderío, que se conciba sin culpa, excelente cristal lucido, sin la creencia del pecado que atrae a todos los nacidos, imponiendo las perpetuas de humildes y redimidos. María tiene una tierra dura.
significaría. El hombre no lo entendió, así tomado por Dios, la que le sirvo obediente, pues tuvo varones cuyos casos corazones fueron amor atreviente, llevando a tribulancia, espanto, justos errores, que despieran que fue justo, manifestando su clemencia, decir, el penitencia, al que debo vender, al trono de su clemencia, todas las perfecciones de su infinita bondad, que no admite su deidad, de las divinas intenciones. Luego que esta discusión con ella es inseparable, porque Dios es imitable, sin rastro ni corrupción. Este divino Señor puede hacerte favores, nos tratas amablemente. Por lo que da luz de él, por sus ojos. Muere el cielo, donde quiera que me busques, no dudo me encontrarás. Tierra ve y desespero, hasta no volverte a encontrar. Mientras lo consigo, bajaré diciendo voces, que hay luz verá los abismos, a sufrir penas atroces. Aguarda Lucifer, ya arrojaste, voy contigo. Y por ser tu bien amigo, hoy me miro a mi ser. Astucia lo tengo, que bajaré al cielo mismo. Por su soberbia y gracia, pues ha vencido Miguel, a pesar de su desvelo. Soberano Dios de Israel, cuyo poder infinito todo lo tenéis previsto con resignación y amor y con eco sucesivos, de que vuestra voluntad se cumpla todos los siglos presentes y venideros, pues con su amor tan propicio, concédenos que gocemos de aquel tesoro escondido, que suspenso tantos años y esperando tantos siglos, se regocijarán los cielos y se espantarán a los abismos. Entre tanto Dios inmenso, repitan alegres himnos, los ángeles y los hombres, por favor tan inauditos, mas viendo el día que amanece, en donde perseguir un gozo, este libro aventuroso que parece y me interesa, trata de las profecías, a donde afirma y asegura que para nuestra aventura ha de nacer el Mesías. Qué dicha de esa mujer que me asombra con gloria y tanta, que para rendir más sus cartas la quisiera conocer. Si tal divina hermosura hoy en el mundo se hallara y por indigna no juzgara, de verse lo tal criatura. Hasta aquí Ángel Miguel, hasta aquí excelente emperador, eres nuestro protector porque eres nuestro patrón. Y esta recitación que hoy te dedicamos a toda devoción y a tus nobles mayordomos, a todos sus diputados, que con tanto amor se espera el servirte y obsequiarte, con la que alcanza sus fuerzas, dale salud y gracia, y parte de su familia, y a todos nosotros damos, y a nuestro Padre que cura, lo corones en el cielo, para que con tu gloria reciba tener consuelo, y al ilustre ayuntamiento que gobierna este pueblo, dale su feliz amparo y a todo su vecindario. Todos los alegres cantemos, a pesar de su ser, para que el trabajo de Miguel, ¡viva la Santa Miguel! ¡Viva! Todos estos compañeros son los que componen este grupo. Pues aquí están nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron el favor de apoyarnos. Que San Miguel los colme de bendiciones, principalmente la salud. Es un trabajo y nuevamente estaremos con ustedes